¿Qué rama de la psicología tiene más futuro? Hola, oyentes increíbles. Bienvenidos a otro episodio fascinante de nuestro podcast, donde exploramos el fascinante mundo de la psicología de una manera que todos podemos entender. Soy Luigi Torres, su guía en este viaje intelectual, y estoy emocionado de tenerlos a bordo. Hoy nos sumergiremos en una pregunta que seguro ha cruzado sus mentes curiosas: ¿qué rama de la psicología tiene más futuro? Pero antes de sumergirnos en este intrigante tema, quiero agradecerles a todos por sintonizar y ser parte de nuestra comunidad de exploradores mentales. Vamos allá, ¿qué rama de la psicología tiene más futuro? Es como un misterio psicológico, ¿verdad? Pero antes de lanzarnos a especulaciones, hablemos de algunas áreas de la psicología que están tomando vuelo en la actualidad. No estamos hablando de términos complicados y abstractos. Vamos a desglosar esto en pedacitos comprensibles. 1. Psicología de la salud. Mente sana cuerpo sano. Imagine esto. Una conexión directa entre cómo nos sentimos mentalmente y nuestra salud física. Eso es exactamente lo que explora la psicología de la salud. Se enfoca en prevenir y tratar problemas mentales relacionados con enfermedades físicas. ¿Cómo afecta el estrés a nuestro cuerpo? ¿Qué papel juega la mente en la recuperación de una enfermedad? Estas son las preguntas que esta rama valiente está abordando. 2. Psicología Organizacional. Descifrando los secretos del trabajo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos lugares de trabajo son más felices que otros? Bueno, la psicología organizacional está aquí para resolver ese enigma. A medida que el mundo laboral evoluciona, esta rama se vuelve vital para entender y mejorar la dinámica laboral, el liderazgo y la satisfacción en el trabajo. Es como ser el detective de las oficinas. 3. Neuropsicología. Desentrañando los misterios del cerebro. Imaginen un mundo donde entendemos más sobre cómo funciona nuestro cerebro. Eso es exactamente lo que la neuropsicología está tratando de lograr. Con avances tecnológicos y un conocimiento más profundo del cerebro, esta rama explora la relación entre la función cerebral y el comportamiento. ¿Cómo podemos mejorar la rehabilitación después de una lesión cerebral? Aquí es donde entra en juego la neuropsicología. 4. Psicología de la tecnología, navegando por el mundo digital. En la era de la tecnología, ¿alguna vez te has preguntado cómo afecta nuestra mente todo este bombardeo digital? Bueno, la psicología de la tecnología está en la tarea de descifrarlo. Con el constante crecimiento de la tecnología, se centra en entender cómo la interacción con dispositivos afecta nuestra salud mental y nuestro comportamiento. Es como ser un psicólogo del ciberespacio. Ahora, sé que todo esto suena emocionante, pero la pregunta persiste, ¿cuál de estas ramas tiene el futuro más brillante? Aquí está la verdad. No podemos predecir con certeza. El futuro de la psicología dependerá de avances científicos, cambios en la sociedad y las necesidades cambiantes de la gente. Elige con pasión y propósito. Lo más importante, chicos, es encontrar una rama que los apasione. ¿Te emociona descubrir cómo la mente y el cuerpo están conectados? Tal vez la psicología de la salud sea tu destino. ¿Eres un amante de la dinámica laboral y el liderazgo? La psicología organizacional podría ser tu camino. La clave es alinearse con tus intereses y habilidades. La elección de una carrera en psicología también puede depender de las necesidades específicas de la sociedad en un momento dado. Así que mantente atento a las señales y sigue tu instinto. La gran pregunta, ¿qué rama te resuena más? Antes de concluir, quiero lanzarles una pregunta. ¿Cuál de estas ramas de la psicología les resuena más a ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia personal que los haya llevado a inclinarse hacia una de estas áreas fascinantes? Nos encantaría escuchar sus historias en los comentarios. Anímate y comparte tus pensamientos. Bueno, exploradores mentales, eso es todo por hoy, gracias por unirte a nosotros en este viaje psicológico, no olvides suscribirte para no perderte futuros episodios y seguir explorando juntos los misterios de la mente humana. Hasta la próxima, y que tus pensamientos sean siempre asombrosos.